¿Quieres decirlo en voz alta para que le quede de recuerdo a Grecia lo que le estás diciendo? Tú siempre has sido muy importante para mí. Tú siempre has sido importante para mí. Y siempre te he visto como una niña muy brillante. Una niña muy brillante. Mira qué bonito. Y nunca pensé que mis actos pudieran causar eso en ti. Perdóname. No, no fue mi intención. No pensé que te dañara de esa manera. Dile a papá todo lo que la extrañas. ¿Lo quieres perdonar, Grecia? Dile que sí. Es que cuando los papás se pelean, no se ponen a pensar en lo que está pasando, porque también ellos están sufriendo. Pero a la vez, a la vez lo siento un poco indiferente. Ahora siento que sí me quiere, pero como que lo siento lejos. Ahora pregúntale a papá por qué. ¿Por qué está lejos? Seguramente te va a decir que porque le duele mucho la separación. Pon atención. A ver qué te dice. ¿Quieres repetir lo que te dice papá? No sé. Solo siento calma, siento como que si estuviera en una habitación así grande, en forma de círculo. Estoy en una habitación grande como círculo. Y está vacía, me siento, pero no presente, como si estuviera flotando. Ok. Entonces, no sé. Ve ahí, siente, percibe todo eso. Lo estás haciendo muy bien. Ahora revisa. Estás como flotando. Ajá. Sí. Y hay como flores. Y hay como cimientos alrededor. Hay flores, cimientos. Sí. Es como mármol. Hay mármol. Sí. Es bonito ahí, Grecia. Sí. ¿Te da mucha paz? Me siento bien. Mira qué bonito. Y dime, ¿quién te ha llevado ahí? Revisa. Como una especie de alas, no sé, como seres angelados, tienen unas alas muy grandes. Seres angelados con alas muy grandes. Sí. Mira qué bonito, ¿te das cuenta? ¿Te gusta, verdad que sí? Yo también estoy muy feliz por ti, Grecia, disfruta eso. Y dale las gracias, mira qué bonito lugar. Es hermoso, ¿cierto? Disfruta eso y envuélvete de esa paz. Y pregúntale a esos seres angelados, ¿por qué te han llevado ahí? ¿Quiénes son? ¿Qué te quieren mostrar? Y
lo que te digan, repítelo en voz alta. Ahora. Dicen que solo quieren cuidarme, que siempre están ahí, que están volando alrededor. Mira qué bonito, ¿ya viste? Que siempre me desean lo mejor. Que aunque a veces sienta tristeza o me sienta mal, dice que siento como que hay un equilibrio. Que aunque me ofrezcan esa paz, siempre hay como una especie de, hay como sombra, pero está bien de todas maneras, ellos están ahí. Es el equilibrio, sí. Porque tiene que haber sombra y tiene que haber luz. Sí, me muestran como un lugar como entre azul muy intenso y rojo, y por el otro está el lugar de paz. Y ellos vuelan entre los dos. Mira qué bonito, ¿te das cuenta? Ahora que sabes que esos seres angelados siempre han estado allí y que aunque exista un poco de, ¿cómo se dirá? ¿De oscuridad o de qué? Sí, como oscurecimiento, como no se ven las cosas claras, como también hay luz. Un poco, diría yo, porque no es negro, es como simplemente como la noche, como, como no totalmente negro, solo un poco oscurecido. Entonces es el equilibrio. ¿Qué te está mostrando ahí, Grecia? ¿Te das cuenta? Tiene que ver con papá, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Tal vez las cosas se tenían que hacer. Pregúntale por qué tienen que ser así las cosas. Percibe para, toda esa información. Para protegerme. Es un aprendizaje, ¿cierto? Necesitaba que yo subiera a otro nivel, como que necesitaba ver otras cosas, como, no sé, lo veo como arriba, como que dicen un escalón más, no podía seguir ahí. ¿No te das cuenta? Entonces es un avance. ¿Te perdonas por haberlo visto como una tristeza, un retroceso, o como que te sentías sola, o que te había olvidado? Solamente era para seguir avanzando, Grecia. ¿Ahora te das cuenta? Sí. Mira qué bonito. Entonces, eso significa que hoy entiendes a papá también, ¿cierto? Sí. Era parte del aprendizaje solamente. Necesitaba vivir algo. Algo nuevo. Necesitaba aprender cosas nuevas. Y está luchando, pero. Pero es parte de su misión. Entonces es parte de la misión de papá el que no te haya buscado con frecuencia, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora que lo entiendes, ¿estás tranquila? ¿Dejas que se vaya ese dolor? Sí. Excelente, bien hecho. Ahora pregúntale a esos seres si también así debía ser. Es que sintieras a mamá lejana por su trabajo. ¿También era parte del aprendizaje? Sí. Nunca hubiera podido enfrentar las adversidades si ella siempre hubiera estado protegiéndome. No. Ahora te das cuenta, ¿verdad que sí? ¿Quieres agradecer a esa mamá que de alguna manera te forjó independiente y fuerte? Mira qué bonito, te sientes feliz, ¿verdad que sí? Ahora entiendes muchas cosas, ¿cierto?
Eso lo estás haciendo muy bien. Ahora escucha qué más te dicen. Dicen que no hacían por mi bien. Siempre lo hacen. Lo hago, lo hacen por mi bien. Sí. Solo que no, como que hay algo que como que tapa, que no lo perciba de esa manera, como no lo sé, algo que no permite a veces que llegue. Revisa bien qué es ese algo que impide que llegue. Es como una capa negra cubriéndome. Pregúntales qué es esa capa negra. ¿Qué representa? Miedos. ¿Esa capa negra de alguna manera está generando los dolores de cabeza? Pregúntales. Y si no es así, que por favor te lleven al origen que lo genera. Que llegue a tu mente, cuéntame qué es. Estoy como en una granja o algo así, en una gran puerta. Estoy en una granja o algo así, con una gran puerta. El cemento, la paso. La paso. Hay caballos. Hay caballos. Y hay hombres cabalgándolo. Hay hombres cabalgando. Sí. Y dime, ¿ahí eres hombre o mujer? Hombre. Soy hombre. Sí. ¿Y cómo vistes? Visto con sombrero, soy sombrero, tengo la cara afilada, ojos azules, camisa azul, tengo ojos azules, ajá, camisa azul, larga. ¿Eres joven o viejo? Joven. Okay. ¿Tú también eres jinete? Sí. ¿Eres fuerte? Soy hábil. Soy hábil. Sí. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Robert. Robert. Robert, ¿y cuál es tu nacionalidad? ¿Dónde vives? ¿En qué país? Irlanda. Irlanda, bien. Ve al momento donde se origina esos dolores de cabeza. Llévanos ahí, Robert. Cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí?
como una especie de lugar oscuro. Voy bajando como escaleras. Voy bajando como escaleras, es oscuro. Es tenebroso. Es tenebroso. ¿Cómo has llegado ahí, Robert? Regresa un poquito y cuéntame. Cabalgando. Cabalgando, bien. ¿Y cómo fue que entraste ahí? Buscaba algo. Buscaba algo en la ciudad. Pero se me hizo noche. Buscaba algo en la ciudad y se me hizo noche. Sí. ¿Te metiste ahí? Sí, estaba caminando. Estaba caminando. ¿Y por qué te metiste ahí, Robert? Regresa un poquito en el tiempo para que revises cómo es que llegas ahí. Veo como que alguien me da una orden, como un señor adulto con bastón en forma como de, no sé, está como curviada, así, como un pastor. Como un pastor me da la orden. Sí. Creo que estaba buscando una iglesia. Estoy buscando una iglesia. Ajá. ¿Y por qué si estás buscando una iglesia te has metido a un lugar tan tenebroso? Regresa en el tiempo, lo puedes adelantar, atrasar, lo puedes poner stop, como una película de esas viejas, de formato antiguo. Y cuéntame. Estaba buscando la iglesia, se me hizo tarde, pero tuve que pasar varios callejones. Varios callejones. Hasta que se hizo de día y llegué a un sendero. ¿Hay un sendero? Sí. Que voy caminando. Voy caminando. Veo como como personitas.
Como, pero aparecen y desaparecen. Bien. Duendecillos cafés. Son duendecillos cafés. Regresa en el tiempo, Robert. Regresa en el tiempo y ubícate en el momento en que ese hombre anciano con bastón te da la orden. Vamos a ver qué sucedió ahí. Regresa. Uno. Regresa a ese momento. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y dime, ¿quién es ese hombre? Como Dios tiene una aura, tiene como si fuera un penacho, así como, pero de luz, como... ¿Como un penacho de luz? Algo así. Ahora retrocede un poco más en el tiempo. Ve cuando estás en la granja. Cuando estás ahí en la granja con los caballos, los jinetes. ¿Ya estás ahí? Creo que corro peligro. Alguien intenta matarme. ¿Alguien intenta matarme? Sí, siento como... ellos están armados. ¿Están armados? Ajá. ¿Vas en caballo? No, estoy con ellos nada más, estoy cuidándolo. Pero ellos vienen hacia mí. ¿Ellos vienen hacia mí? ¿Cuántos son? Como cinco. ¿Son cinco hombres? Sí. ¿Sabes que te van a hacer daño? Sí. ¿De qué se te acusa, Robert? Sí. Revisa. Veo una mujer atada. ¿Es algo de ti? Creo que es como... como esposa, como novia. ¿Como tu pareja? Uh-huh. Bien. ¿Esos cinco hombres le hicieron eso? Creo que sí. ¿Qué? Como que la querían y ella se resistía. ¿Se resistía? Bien. Sí. Ahora, ¿van hacia ti? Sí. Vienen a matarme. Vienen a matarme. ¿De qué se te acusa, Robert? Revisa por qué vienen a matarte. Quiero proteger mis tierras y a la mujer. Quiero proteger mis tierras y a la mujer, tu pareja. ¿Ellos quieren tus tierras entonces? Sí, lo quieren todo. Ok.
Robert, ¿te matan ahí? Creo que sí, le dan un balazo en el pecho. En el pecho, bien. ¿Dónde más? Solo aquí. Bien. ¿Qué utilizan para darte ese balazo? ¿Un rifle o una pistola? Rifle. Un rifle. ¿Hace mucho daño ese rifle cuando entra la bala? Se queda dentro de mí. Bien. ¿Mueres ahí? Sí. ¿Congela esa imagen? Y dime si de allí viene el miedo a fracasar. Sí, me dio mucha impotencia no poder hacer nada. No quería. Me gustaba hacer algo, proteger todo lo que tenía, pero. Pero ellos. Me mataron y quería hacer algo. Robert. ¿Qué más viene de ahí? Dime si también viene de ahí el miedo a expresar con libertad lo que piensas. Tal vez sí. Tal vez sí. Bien. Revisa qué más viene de esa vida. El dolor de cabeza. ¿Cómo se genera? Cuéntame. ¿Qué ha pasado ahí? Me golpean. Me golpean. Con una cerca. ¿Con una cerca? ¿Te avientan contra la cerca? Sí. Ok. Y me golpea justo atrás. Justo atrás. ¿Eso lo hacen antes del balazo? Sí. Bien. Era más niña, adolescente. ¿Eso es cuando eres más joven? Sí. Bien. Grecia, ahora que te das cuenta de dónde viene ese dolor de cabeza, ya lo puedes dejar ir. No es tuyo, no te corresponde, suéltalo. Pídele a esos seres alados, los que te llevaron a ese lugar tan bonito, que se lleven eso de ti, que no es de Grecia. Que se lo lleve Robert. Y dime, ¿cómo se lo llevan? Con luz. Se lo llevan con luz. Bien. Cuando te golpean contra esa cerca, ¿te hacen mucho daño ahí en la cabeza? Sí.
Muy bien. Me lastiman. Pregúntele a esos seres alados qué más viene de esa vida. Creo que mis padres eran muy estrictos conmigo. ¿Mis padres eran estrictos conmigo? Creo que mi padre fue el que me aventó a la cerca. Estaba muy enojado. Mi padre me aventó contra la cerca. Mira los ojos de ese papá y dime si están presentes en la vida de Grecia. Veo como veo calaveras con dientes afilados. Puedo verlo bien, pero esas calaveras que representa a Grecia, revisa. La mente se comunica por medio también de simbolismos. Revisa qué representan. Coraje, enojo. No, resentimiento. Resentimiento. ¿Quieres dejar pasar todo eso? Ya no te corresponde. Ya no hace falta que esté ahí. Permite que se vaya. Y ahora pídele a esos seres alados que te muestren qué más viene de esa vida. Luz, paz. Solo me muestran luz y paz. Mira qué bonito. ¿Te das cuenta qué bonito es esa iglesia? Sí. De ahí viene. Colchonado. Sí. ¿Y tú estás ahí sobre ese colchón? Sí, estoy. ¿Es rico? Sí. ¿Disfruta eso? ¿Te das cuenta? Pregúntale a esos seres si tú eres de ahí. ¿Qué te dicen? Ahora me veo con unas alas, con alas. Me veo grandes, con alas grandes. Y tengo una túnica. Significa que tú eres de ahí, ¿verdad que sí? Sí. Bien. ¿Te das cuenta que todo esto solamente es un aprendizaje, Grecia? Tenías que vivir el divorcio de los papás, porque eso te iba a fortalecer. ¿Te fijas? Entonces no es necesario que lo sufras, ¿cierto?
Ahora veo a una mujer. No sé si soy yo. Voy caminando por un jardín. Tengo un vestido rosa. Rosa. Y dime cómo sientes que te llamas ahí. Nani. Ani. Ani, ¿y cuántos años tienes? 23. ¿Qué año sientes que es ahí?1898. Ahora revisa por qué te llevaron ahí. ¿Qué te quieren mostrar? Soy como... Soy parte de una familia. Soy parte de una familia. Yo son... Son... Como... Acaudalados, comerciantes. Somos acaudalados y comerciantes. Yo ayudo. Las negociaciones. Ayuda en las negociaciones. Creo que me quieren mostrar que... Soy líder. Me quieren mostrar que soy líder. En esa vida de Annie eres líder. Sí. ¿Y en esta? ¿Se parece? ¿En ese liderazgo? ¿O por qué te han llevado ahí? Para que veas que también has sido fuerte. Sí. He sido muy feliz. He sido muy feliz. Y al mismo tiempo he sabido tomar decisiones. ¿Te das cuenta qué bonito? Ahora revisa bien esa vida y dime qué más te quieren mostrar de ahí. El conocimiento. Es muy importante. Ahí. El conocimiento. Me muestran mucho que es muy importante como libros, como el saber,
como para tomar todas esas decisiones ocupaba que era muy 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 inteligente, que ocupaba saber me muestran como debo estar como informada. ¿Te están mostrando que el conocimiento es importante? Sí. Bien. ¿Entiendes el mensaje, verdad que sí? Sí. Excelente. Ahora revisa de esa vida si viene alguna cosa que en la actualidad te esté causando problemas. Cuello, a nivel de muchas tensiones. En el cuello. Es una líder, pero igual carga mucho, muchas tensiones por presión. Sí, todos dependen de ella. ¿Te das cuenta de dónde viene el dolor de cuello? Sí. Sí. Bien. Ese dolor no te corresponde a ti. Ese es de Annie. Ya lo puedes dejar pasar. Ahora revisa si de ahí, en esa vida, viene el dolor del pecho y la tensión en la espalda. No. Solo el cuello. Bien. La espalda baja también. La espalda baja también. Okay. Y alta. Sí, la espalda. Sí, la espalda. Ok. Espalda, hombros, cuello. Ella vive muchas tensiones. Por toda la tensión. Sí. Ok, permita que eso se vaya. Eso no le corresponde a Grecia. Suéltalo. Y dime, ¿qué más te quieren mostrar? Que debo ser valiente y hablar, aunque tengo un mensaje para muchas personas. Tengo que ser valiente y hablar, tengo un mensaje para muchas personas. ¿Autorizan que recuerdes ese mensaje? Bien, tráelo a tu mente y platícame.
Solo la luz. Hay una luz. Ni siquiera. A lugares inimaginables. ¿Me quieres repetir eso para entenderlo bien? La luz. La luz. Ni siquiera. Nos guiará a lugares inimaginables. ¿Ese mensaje, Grecia, te lo están dando a ti o es el que tú vas a dar? Lo que me dicen que puedo vivir en un futuro. Me dicen que es lo que puedo vivir en un futuro. Me llevan a un lugar como en una ciudad donde está rodeada de montañas. Rodeada de montañas. Y ahí dirijo algo. Estoy cerca del agua. Dicen que es parte de lo que debo hacer. Es parte de lo que debo hacer. ¿Entiendes el mensaje, Grecia? ¿Lo captas completo? Si no es así, pídele a esos seres alados que por favor te hablen y te aclaren un poco más. Ellos nos tienen mucha paciencia. ¿Y qué te enseñan? Como persona que dirigen. ¿Como una persona que dirige? ¿Esa eres tú? Creo que sí. Bien. ¿Quieres decirle a esos seres alados que retiren la sensibilidad de tus ojos, si es que no interfiere con tu desarrollo y evolución?
¿Y qué te dicen? Sí, lo van a quitar. Que sí, lo van a quitar. ¿En este momento está pasando algo con tus ojos, Grecia? Sí. ¿Qué está sucediendo? Están adecuando. ¿Están adecuando? ¿Hay algo que te incomode con tus ojos, por eso pones la mano ahí? Dicen que solamente tal vez de esa manera podría recordar que ellos están ahí, que son luz, y al hacerlos sensibles recuerda ahora su grandeza, que existen, que están ahí. Su grandeza. Solo quieren que el resto de mi vida los recuerde, que los lleve presentes. Y que no los olvide. Y que no los olvide. Que el resto de mi vida los lleve presentes. Sí, ahora me muestran en una playa. Estoy como en el mar, como en un crucero. Otro lugar bonito. Sí. ¿Te das cuenta? Con lo que acaban de hacer, ¿le quitaron la sensibilidad a tus ojos? ¿O es necesario que la tengas para que los recuerdes? Disminuyeron. Disminuyó. Bien. Sí. ¿Quieres preguntarles de dónde vienen esos periodos de depresión? Y dime ahora qué te muestran. Solo veo esto, estamos como una especie de como hotel, y no sé, creo que soy un niño pequeño y estoy con mis padres. Soy un niño pequeño, estoy con mis padres. ¿Estás como en un hotel? Sí, tiene como barandales, camino por el pasillo. Ellos me abrazan. Me abrazan. Pero luego
Aparezco solo. Aparezco solo. En un barquito, barco pequeño. Como que me abandonan. Me abandonan. ¿Y por qué en un barco? En una barquita, revisa. Ve un poco hacia atrás. Como no sé, como que era un niño de la calle, me cuidaron, pero era un niño de la calle, me cuidaron, pero después no sé, algo pasó. Y me tuvieron que dejar ahí. Regresa lentamente en el tiempo. Ahora eres capaz de recordarlo todo, lo estás haciendo muy bien. Revisa si verdaderamente te abandonaron o pasó algo más. Como que tuve que huir. Tuve que huir. No me quería por razones buenas. ¿No te querían para razones buenas? Sí. Solo jugaron conmigo. Jugaron conmigo. ¿Te escapas? Sí. Ahora ve al momento donde se origina la depresión que hoy sufría Grecia. Creo que fue al no sentirme importante y valorada, es de sentir que jugaban conmigo. Así es. Ahora, Grecia, que te das cuenta que esa no es tu historia, esa historia pertenece a ese chico. Dime cómo sientes que te llamas ahí. No. Narif. 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 Bien. Grecia, ahora que te das cuenta que esa depresión es de Narif, no de ti, ya la puedes dejar pasar. No te corresponde. No es tuya, esa es de él.
Y dime, ¿qué año sientes que es ahí? Sí. Lo primero que llegue a tu mente, ¿qué año sientes que es? ¿500? Sí. 1500. Ahora dime, ¿a dónde te llevan esos seres alados? ¿Te muestran algo más? Un niño sonriente. Está feliz. ¿Es Narif? Creo que sí. ¿Te das cuenta, Grecia? Todos son aprendizajes. En una vida eres un niño de la calle. En otra vida eres Annie, una mujer líder y estresada. En otra vida eres un jinete que defiende su tierra y a su pareja. En esta vida también te toca ese aprendizaje, ¿te das cuenta? Ahora que lo entiendes, ¿dejará de afectarte el aprendizaje? ¿Solamente lo vivirás, lo experimentarás y ya? Con ese nuevo conocimiento, ¿recuerdas que te enseñaron los libros? Ese es un conocimiento nuevo, solamente es eso. No necesitamos sufrirlo. Ahora que te das cuenta, perdonas a papá. Sí. Él solamente fue un vehículo que te mostró y te enseñó algunas cosas. ¿Cierto? Sí. Bien. ¿Perdonas a mamá también por ser tan despegada? También eso lo necesitabas, ¿verdad que sí? Ahora pregúntale a esos seres alados que siempre han estado contigo si tienen algún mensaje para ti. Y lo repites en voz alta. La luz te acompaña. La luz te acompaña. Somos uno. Somos uno. Contigo. Contigo. Eres fuerte y valiente. Eres fuerte y valiente. Tranquila. Tranquila. Te protegeremos. Te protegeremos. ¿Quieres preguntarle a esos seres alados si hoy sana el dolor de cabeza, las punzadas en el pecho, el dolor de cuello y de espalda, la depresión, todo eso que no corresponde a Grecia? ¿Hoy lo retiran?
todo será retirado. Todo será retirado. Mira qué bonito. Dale las gracias. Y yo también les doy las gracias por la ayuda y la asistencia. ¿Estás feliz, verdad que sí, Grecia? Sí. Yo también estoy feliz por ti. Yo quisiera hacer una última pregunta, si me lo permiten. ¿Quieres preguntarle si tienen algún mensaje para Laurita que está aquí? Laurita es la persona que colabora conmigo y me ayuda. El Señor está contigo. No te preocupes. El Señor está contigo, no te preocupes. Las cosas pasan por alguna razón. Las cosas pasan por alguna razón. Te amamos. Te amamos. Eres un ser de luz. Vienes a ayudar y nosotros te daremos un escudo para que te protejas de todo mal. No te preocupes. Aunque vengan tiempos difíciles, como un escudo, te protegeremos como que, no sé, una gran protección. Muchas gracias por ese regalo tan maravilloso. Quisieran darle un mensaje a Ivancito que anda allá abajo. Es un ser muy despierto. Es un ser muy despierto. Sí. Viene. Viene a. A mostrar mucho, a enseñar. Viene a mostrar mucho y a enseñar. Sí. Él tiene la paciencia y el amor para mostrar a otros. Él tiene la paciencia y el amor para mostrar a otros. Sí. Bien. Yo les agradezco a los maestros los mensajes tan bonitos y los regalos. ¿Hay algo más que nos quieran decir para despedirnos?
Me enseñan una luz en mi pecho. Me enseñan una luz en mi pecho. Y me dicen que todos somos importantes, que venimos solo para mostrar amor. Venimos solo para mostrar amor. Sí. Que ese es nuestro reto más grande. Ese es nuestro reto más grande. Sí. Tenemos que llenar los corazones de luz, todas las personas, que esa luz es el amor poderoso. Esa luz es el amor poderoso del Señor Jesucristo. Jesucristo, mira qué bonito. Que a pesar de todo, nos ama y solo quiere que nos rindamos ante Él, que Él siempre va a estar ahí. Él siempre va a estar ahí. Les quieres preguntar si por favor alinean tus energías, balancean tus chakras y si te quieren traer de regreso al aquí, a la borna. Así es. Ya lo han hecho. Bien. ¿Ellos te traerán de regreso, Grecia? ¿O prefieren que lo haga yo? Que lo mejor si lo hago usted. Bien, entonces yo me despido. Nuevamente agradezco el regalo, la enseñanza de hoy y de siempre, la compañía de hoy y de siempre, y que la paz del universo lo siga acompañando hoy y siempre. Ahora prepárate, Grecia, para regresar.
despídete de ellos. Y solamente eso es un decir, porque tú sabes que siempre están ahí. ¿Verdad que sí? Sí. Despídete de Robert. Dale las gracias por lo que te enseñó hoy. Despídete de Annie. Y también despídete de Nari. Yo también me despido de cada uno de ellos. Sigan su proceso en la luz. Que la paz del universo los acompañe siempre. ¿Estás lista para regresar? Ve a ese lugar bien bonito que te mostraron. Y dime, ¿ya estás ahí? ¿Es lindo? Ven, siente cómo te nutres de esa energía. Siente cómo te envuelve, cómo te acaricia. Siéntete ligera, ligera, como flotando. Pero sobre todo muy feliz. Renovada, libre. Como esa mujer que vino a traer amor y luz a las personas, pero sobre todo mucho amor para ella misma. Muy libre, capaz de expresarse con total libertad, sin temor, sabiendo que desde hoy todo será diferente. Uno, estamos regresando. Sigues en ese lugar bien bonito, bonito. Seguimos regresando. Dos, cualquier molestia, incomodidad desaparece, se va. Ya no la necesitamos. Seguimos regresando. Tres, te sientes ligerita, ligerita, como muy feliz. Seguimos regresando. Cuatro, regresas a esa luz que te mostraron. Sabrás utilizarla en el momento que la ocupes. Seguimos regresando y te sientes muy contenta, renovada, feliz, radiante. Cinco, despierta. ¿Dónde andaba usted? En un lugar bien hermoso. Sí. ¿Verdad que sí? Qué experiencia tan bonita, ¿no, Lisa? Sí. ¿Te das cuenta? Fue increíble. ¿Verdad que sí? ¿Te imaginabas tú que esto iba a ser así? No. No sabía qué esperar en realidad. Sabía si iba a poder hacerlo. ¿Te diste cuenta en qué momento entraste en trance? Yo creo que fue más profundo cuando vi el rostro de Robert, así de, me quedé como impactada de verlo. ¿Sí? ¿Te impactó eso? Sí, y luego ver a Annie corriendo por los jardines y luego que se metía a un cuarto. Andaba toda apurada. Sí. Sí. ¿Te das cuenta? Todos son aprendizajes solamente, ahí lo entiendes, ¿verdad que sí? Sí. Entonces no hay que sufrirlos. Si nos toca esa experiencia, bueno, un poquito, pero ya lo que sí, ¿no? Ahora te das cuenta, ¿no? Sí. Qué bonito trabajo hiciste hoy. Mira, hasta Laurita le tocó su regalo. Le dieron su escudo, qué emoción. Sí. También a mí me han regalado cosas. Sí. Bueno. ¿Dónde pusieron esa luz, Grecia? ¿Te acuerdas? Aquí. Aquí, como que así. Mira, qué bonita. Era muy bonita. Sabrás cómo ocuparla en todo momento. El escudo de Laura era como, tenía como piedra, así te deformaba, hacían como una forma. Y así, bien bonito, bonito estaba. Claro, bien bonito, claro, por supuesto. Sí. Y yo te quiero preguntar, ¿quisieras compartir esta experiencia en la web?
Si te pongo cuadritos para que no te reconozcan. Sí, está bien. ¿Qué le dirías a las personas que quisieran tomar esta sesión y tuvieran las mismas dudas que tú? Yo diría que se dejaran llevar, que muchas veces como que nosotros mismos nos saboteamos y como que no queremos creer porque, no sé, es el miedo o el ego de no querer ver más allá otra, algo más que nos detiene. Entonces dejar fluir todo y todo va a aparecer así, tal cual. Listo. Sí. Y de hecho, ¿quieres decir la fecha de hoy? Ah, hoy estamos a sábado 20, ¿qué? 26, 26 de marzo del 2016, ¿Y en qué ciudad estamos? en León, León, Guanajuato. Eso, bien. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que ya?